primer programa de tecnología y telecomunicaciones de la República Dominicana. Yo soy Hiddekel Morrison y me complace poder compartir con ustedes los próximos 60 minutos de información, de novedades, de Tecnoclic, de esas entregas que diariamente hacemos en la emisión estelar de Telenoticias. Hacemos una selección por si usted no pudo luchar contra Morfeo, el dios griego del sueño, y acompañarnos en esas emisiones nocturnas. Entonces le traemos en Audiencia Electrónica los domingos de 5 a 6 estos videos de los temas que puedan ser de su interés. Así que estamos muy contentos de los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales, de que estén en sintonía con nosotros, de que valoren cada una de las entregas de Audiencia Electrónica, y por eso hacemos este esfuerzo todos los domingos y en las diversas retransmisiones simultáneamente también en vivo a través de AudienciaElectronica.net. Usted puede ver no solamente todas las entregas de Tecnoclic, sino también Audiencia Electrónica, una transmisión ahora mismo. Si no puede estar en la casa, lo puede ver en su tableta, en su computadora, a través de internet. Hoy tenemos junto, miren ahí la página audienciaelectronica.net, siempre con noticias frescas, y vamos más adelante a hacer un recuento. Hoy tenemos 3 informaciones que entendemos importantes que ocurrieron durante la semana y lógicamente las entregas de Tecnoclic. Le vamos a hablar de una versión falsa del BlackBerry Messenger para Android. Ustedes saben, y miren ahí en pantalla, eso está en el mercado de aplicaciones de Android que se llama Google Play. Una versión totalmente falsa del BlackBerry Messenger que va a estar ya disponible para otros dispositivos, como saben, y se ha establecido que será a partir de agosto. Se tenía la expectativa de que a final de este mes de junio fuese posible, pero no va a ser a partir de agosto, y vamos a decirle ya cuántas descargas se ha hecho y las expectativas que hay. En Alemania se está dando una migración hacia el software libre, el software de código abierto, y están por sustituir el sistema operativo Windows por Ubuntu. Esto es en Alemania, y estas son las simbologías de cada uno de este tipo de sistemas operativos que existen en el mercado. La empresa Claro, esa empresa dominicana, está rankeada como una de las 10 marcas más valiosas de Latinoamérica, y vamos a hablarle de eso. Nos alegramos y felicitamos a nuestros amigos de Claro por ese gran éxito. Son los temas que vamos a abordar con ustedes, junto lógicamente a comentarios, análisis e informaciones complementarias, y por supuesto todos los Tecnoclic de la semana. Por ejemplo, el primero que tenemos, que vamos a ver a continuación, fue la materialización de lo que habíamos anunciado. Habíamos dicho que Instagram iba a permitir captar videos con su dispositivo móvil o celular. Hay una tendencia ya de las redes sociales de video. Está Toad, donde nosotros también estamos con nuestro usuario, que es IngMorrison, que es una red social donde uno comparte videos de 15 segundos. Está Vine, que es una red social de Twitter, y entonces Instagram, que solamente se utilizaba para compartir fotos con efectos, se le colocaban diversos efectos a las fotografías. Ahora permite uno compartir video en Instagram también de 15 segundos. Usted solamente tiene que actualizar su aplicación dependiendo del dispositivo que tenga. No está para BlackBerry, suele estar para Android y para iPhone. Vamos a ver, por lo tanto, esta entrega de Tecnoclic, donde explicamos esa novedad de que Instagram ya tiene video, y volvemos de una vez para hacerle algunos comentarios complementarios. En esta entrega de Tecnoclic queremos hablarle de cómo están evolucionando las redes sociales. Ahora están incorporando videos. Facebook, por ejemplo, hace un tiempo compró una plataforma de red social para compartir fotografías que se llama Instagram. Y la noticia del momento, de hoy, es que Instagram ha incorporado ya no solamente fotos, ahora se pueden colocar, compartir, enviar videos de 15 segundos desde Instagram, y esta es una información que da un giro importante en lo que hasta ahora nosotros hemos visto como costumbre en el uso de las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Facebook, Twitter, Toad, Hi-Fi, que ya prácticamente está en decadencia, y muchas otras redes más, espacio donde la gente comparte información, comparte video, comparte fotos, y esa es la noticia del día de hoy, que Instagram, que usted puede descargar en su celular, ya incorpora video. Vamos a ir al portal principal de Instagram. Mírenlo ahí. Asimismo, Instagram.com solamente puede ser instalado en dispositivos Apple, específicamente iPhone y iPad, y también en dispositivos con sistema operativo Android, por ejemplo, el Samsung Galaxy, son los únicos. Para BlackBerry no hay Instagram. Es una de las cosas, muy pocas aplicaciones importantes están en BlackBerry. Usted va a su mercado de aplicaciones, descarga la aplicación, si tiene su se loguea con su nombre de usuario y contraseña, y ahí usted va a ver una diversidad de fotografías Nosotros incluso le vamos a mostrar cómo luce la pantalla de Instagram directamente en su teléfono celular una vez se descarga. ¿Qué es lo que ha hecho Instagram? Lo primero que permitía era compartir fotos, solamente fotografía. Ahora ha incorporado video. Vamos a ver un video de cómo Instagram anuncia. Miren, eso es Instagram. Una vez descargada la aplicación en su celular, usted ya va a poder, marcando el botón de grabación de video, captar momentos de su vida cotidiana, con su familia, con sus allegados, con sus hijos. Y nosotros lo hemos convertido en noticia para compartirlo con ustedes hoy, porque es la información que hoy se ve, se escucha, se comparte en todas las redes. La incorporación de los videos, ya no se trata de nosotros escribir un texto para compartir una información, ahora lo podemos compartir en un video. Usted al video incluso le puede poner diversos tonos, que esta es una de las novedades de Instagram, que uno puede agregarle efectos, le agrega esos efectos a su video e inmediatamente lo puede compartir en las redes sociales. Se comparte en la aplicación Instagram, en donde sus amigos le pueden seguir, pueden interactuar con usted, y también puede compartirlo en Twitter y Facebook. Se hace un pequeño enlace de video de 15 segundos y esto es interesantísimo. Así hoy Instagram, mire cómo anuncia, eso es ya la aplicación instalada en el dispositivo móvil, anuncia a todos sus usuarios en el mundo el uso de esta aplicación. Pero esto va a generar, y ya hay todo un debate, una competencia. Ustedes saben que existen otras redes sociales donde se comparte video. Por ejemplo, Twitter tiene a Vine, que es una red social para compartir video. Vamos a ver los portales de Vine. Miren, ustedes pueden descargarla para iPhone, es Vine, para compartir video. Lo único que son videos de 6 segundos y también lo puede descargar para Android. Vamos a ver el enlace de Android. Si usted tiene un dispositivo con sistema operativo Android, miren ahí, Vine se llama la aplicación. Es una aplicación gratuita. Miren ahí cómo se ven las imágenes de los videos que usted puede captar. Son videos de 6 segundos. Y también está Toad, que es una red social que aquí se comenzó a utilizar mucho en el país, gracias al uso que le ha estado dando Roberto Cavada, y él ha estado compartiendo el Toad. Nosotros mismos nos hemos incorporado en nuestra cuenta de Toad. Miren cómo luce el perfil de Toad en su página. Usted descarga la aplicación y puede utilizar esta nueva red social, que es también para video. Está disponible solamente también para Android y para iPhone, y miren ahí cómo luce. Son videos, sí, de 15 segundos. Esto es una tendencia interesante. Ya en las redes sociales no solo vamos a compartir textos o fotos, ahora podemos compartir momentos a través de los videos. Para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando en el mercado global, dos colosos, Facebook, que es muy superior, es la red social más grande del mundo, con más de 1.000 millones de usuarios, se está enfrentando a Twitter, que lo que tiene apenas son 200 millones de usuarios en el mundo. Twitter es propietaria de Vine, Facebook es propietaria de Instagram. Vine tiene apenas 12, 13 millones, igual que Toad. En el caso de Instagram, está posicionándose, tiene 100 millones de usuarios. Es decir, que es evidente que quien luce que va a dominar el mundo de las redes sociales a nivel de video es Instagram, porque cuenta con un coloso global de redes sociales como Facebook, con más de 1.000 millones en el mundo de usuarios, en el país con casi 4 millones de usuarios, unos 3.6 millones de dominicanos tienen perfil de Facebook, y en el mundo, con su red social de video Instagram, tiene unos 100 millones de usuarios. Es decir, que hay toda una tendencia a que Instagram sea la que domine el compartir video a través de redes sociales. Agradecemos muchísimo su atención. Vamos a enviarle todos estos enlaces a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison. Pueden ampliar todo esto en AudienciaElectronica.net y hasta una próxima entrega de Tecnoclic. Ahí vieron que ya Instagram incorpora video. Recordar algunos aspectos. Instagram es una red social que inició para fotografía, ahora incorpora video. Solamente puede ser utilizada desde dispositivos móviles, específicamente iPhone y dispositivos que tenga Android, por ejemplo el Samsung u otras marcas. No se utiliza desde PC o desde laptop, solamente se utiliza desde dispositivos móviles. Usted puede visualizar desde el acto, y lo que usted hace es que busque en su mercado de aplicaciones Instagram, lo descarga. Si lo descarga ahora, ya va a venir con la incorporación de videos. Si tenía la versión anterior, le da una actualización y ahí le va a permitir ya ver sus videos. Como habíamos comentado, siempre recordarle visitar audienciaelectronica.net y vamos a colocar en pantalla la página de tecnología más completa, más visitada y más actualizada que hay en la República Dominicana. Ahí usted se entera de todo lo que está pasando en materia de tecnología y telecomunicaciones a nivel mundial en la República Dominicana, de las novedades, los lanzamientos. Ahí ven nuestros videos en Toad. Hay toda una integración en AudienciaElectrónica.net que usted debe visitar todos los días y puede ampliar todos estos temas que abordamos. Son desarrollados en amplitud en AudienciaElectronica.net para que usted pueda ahí ver incluso en vivo una transmisión simultánea de esta entrega de Audiencia Electrónica. Recordarle también que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook como IngMorrison, Facebook, ahí pueden encontrarnos en Facebook, y en Twitter, que ahora mismo pueden comentarnos y nosotros de una vez, desde que vayamos a las pausas, les respondemos, le hacemos sus comentarios, pueden sugerirnos temas y eso nosotros lo apreciamos. Así que agréguenos ahora mismo en Twitter, @IngMorrison, IngMorrison, para agregarnos en Twitter, en Toad también con IngMorrison para poder compartir con ustedes. Nos vamos a ir ahora a una pausa. Antes de la pausa, le tenemos una entrega de Tecnoclic donde le decimos cómo usted puede proteger a sus hijos en la web, ver lo que sus hijos hacen en internet. Vamos por eso a compartir con ustedes un video. Ustedes saben que cada domingo hacemos una selección de las mejores entregas de Tecnoclic para compartirla con ustedes, las mejores entregas de temas, los que más comentarios han generado, y este fue uno de los que generó. ¿Cómo usted puede proteger a sus hijos en internet? Vemos este video de Tecnoclic, nos vamos a una breve pausa y volvemos de una vez con mucho más información que tenemos hoy. Vamos a presentarle incluso videos de una operación que se hizo en España utilizando Google Glass, entre muchos otros temas más. Así que usted no puede perderse esta entrega de hoy. 60 minutos de tecnología. Vamos a ver esta entrega de Tecnoclic y vamos después a la pausa. Buenas noches, bienvenidos a Tecnoclic. Hoy queremos explicarle cómo podemos protegernos en internet. En internet hay muchas oportunidades de conocimiento, de educación, pero hay muchos riesgos no solo para nuestros hijos, hasta para los adolescentes. Y por eso, antes de compartir con usted un programa, un software, para que usted pueda proteger y monitorear lo que hacen sus hijos en internet, queremos hablarle de los riesgos de los adolescentes en dos elementos básicos. No grabar, y por eso queremos presentar en pantalla, no grabar imágenes de momentos íntimos, ni hacer uso de lo que se conoce como el sexting, que eso se está utilizando mucho en los colegios de nuestro país. En los colegios de la República Dominicana, las adolescentes y los adolescentes están enviando mensajes de texto o mini mensajes anexo con imágenes privadas, y esto se difunde en la web y afecta mucho a los jóvenes, los desacredita. Hay que tener mucho cuidado, abstenerse de grabarse en situaciones de intimidad y tener mucho cuidado. Esa práctica de sexting ahora se envía por los bibi. Los padres tienen que estar pendientes cuando sus hijos están conectados a internet, están expuestos a riesgos. No se lleve de que no, él está tranquilo en la habitación, ¿haciendo qué? ¿Hablando con quién? ¿A quién le está mandando información? ¿Cómo se está afectando su reputación digital? Esas son muchas de las cosas que tenemos que cuidar en internet. Pero hoy, para poder profundizar en eso y tener una solución definitiva, le queremos recomendar un software o un programa que usted lo va a instalar en la computadora o en las computadoras que utilizan los niños o los adolescentes en su hogar para controlar el tiempo que ellos usan internet, qué páginas navegan, bloquear la página de contenido de adultos. Este programa se llama K9 Web Protection y vamos a ver este programa, el proceso de instalación paso a paso para nosotros poder instalar este tipo de programas. Vamos a Google. Ahí nosotros podemos colocar, fíjense, la dirección K9 Web Protection, que es un programa de protección para los padres, para que protejan a sus hijos o a sus adolescentes. No importa ser padre o tutor en internet, este es el logo del programa. Inmediatamente usted le da al programa, usted elige la opción de instalar. En ese proceso de instalación uno va a configurar todas las páginas que se van a bloquear, páginas de adultos, los horarios, fíjense ahí el calendario. Usted dice qué días y en qué horas sus hijos van a poder utilizar la web. Ahí usted descarga, pone el código que se le va a enviar a su correo electrónico en el proceso de inicio. Ahí ya usted inmediatamente configura su programa de protección en internet. Miren ahí las categorías de páginas, eso te mantiene totalmente actualizado vía internet. Inmediatamente una página nueva, hay una advertencia internacional, entonces el programa se actualiza, ahí inmediatamente uno puede sin ningún problema verificar visitando K9 Web Protection, miren ahí el portal, lo vamos a enviar ese mismo enlace en pocos instantes desde que concluyamos a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison, este proceso de instalación que es sumamente fácil. Ven, vamos a la página, le damos a Free Download, cuando damos a Free Download va a esta otra página, y colocamos nuestro nombre, apellido, nuestro correo electrónico, y a ese correo electrónico es que ellos van a enviar la contraseña o la clave para nosotros poder configurar el programa, el software en la computadora que queremos controlar cuando nuestros hijos se sienten a utilizarla. Ese correo que uno coloca ahí, cuando le da Request License, es la licencia, el número de la licencia, ellos la van a enviar. Hay una opción para familia o para empresa, están las dos opciones. En este caso estamos haciendo la instalación para uso familiar. Al correo que usted coloca, le envía el número de licencia, usted entra a su correo electrónico, tiene que verificar porque a veces llega al módulo de spam o al módulo de correo no deseado, usted va, busca el correo, mírenlo ahí, cuando usted abre el correo se da cuenta que ellos ya le han mandado no solamente la licencia, sino también el enlace para descargar inmediatamente el programa en su computadora. Mírenlo ahí, Download K9 Web Protection, que es descargar K9 Web Protection. Ahí usted elige el sistema operativo que usted tiene instalado en su computadora, si es Windows o es Mac. Windows, que es el más utilizado, vamos a utilizar Windows, le da a descargar para Windows la instalación, usted guarda, fíjense que en vez de ejecutar, lo guarda en su computadora, elige el escritorio para guardarlo o cualquier otro espacio que usted prefiera, le da a guardar, esto va a almacenarse en su escritorio como un icono y luego ese icono usted le da a ejecutar en el mismo proceso de instalación cuando la descarga esté completa. El proceso de ejecución es fácil, de una vez le da la bienvenida, usted nada más tiene que darle Next, que es próximo, 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 para instalarlo bien ágil y rápido, le dice que está de acuerdo con las condiciones o la licencia del programa, e inmediatamente ya se inicia el nombre de usuario que usted va a utilizar, el código de la licencia, eso que usted está colocando ahí fue la licencia que le mandaron a su correo, el nombre, el password del administrador, este es el password que usted va a usar para bloquear a sus hijos, para usted controlarle el tiempo, y ese password solo lo tiene que tener usted y no sus hijos porque pueden variar la configuración del programa. Este programa que va a proteger a sus hijos en internet, le va a bloquear las páginas pornográficas, las páginas de contenido violento, usted va a ponerle un horario de uso de internet, no es cuando ellos quieran, se le deshabilita automáticamente y ahí ya está el programa instalado, usted lo busca por el botón de inicio, usted lo abre el programa y ahí ya cualquier página, y uno lo configura, esto le da un reporte, hasta le envía a usted un email de las páginas que sus hijos están visitando, los horarios en los que ellos utilizaron en la internet, y esto es súper útil para nosotros cuidar y proteger a nuestros hijos en internet. Vamos inmediatamente a enviarle el enlace del programa a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison, y puede ampliar este proceso de instalación en AudienciaElectronica.net. Hasta una próxima entrega de Tecnoclic. Increíble, yo estoy soñando, muy buen trabajo. HM Consulting, una firma especializada en consultoría y capacitación que brinda servicio a las más importantes empresas e instituciones del país, le invita a que se registre en alguno de sus próximos cursos, diversos temas, diplomados, seminarios, con los mejores expositores del mercado, en las mejores infraestructuras hoteleras, con el mejor servicio para sus clientes, capacitación personalizada, in-house, definida y ajustada a las necesidades de sus clientes, usted puede encontrarla en HM Consulting, registrándose vía telefónica, por correo o solicitando su participación en eventos como el Diplomado en Gerencia de Proyectos, en el curso taller Uso Efectivo de las Redes Sociales para Empresas, curso taller Excel Avanzado, curso taller Manejo Efectivo del Tiempo para administrar el concepto de Time Management, Liderazgo para Supervisores, Desarrolle su Potencial, Diplomado Gestión Estratégica del Servicio para tener un servicio verdaderamente diferenciador, Seminarios Redacción, Ortografía y Elaboración de Informes, Comercio Electrónico, E-Commerce, Gestión Eficiente de Cobros para tener un adecuado registro de las cobranzas de su empresa, Seminario Técnicas de Ventas, Cierre de Venta, Supervisión Efectiva y Coaching, Seguridad Informática a nivel de tecnología y sistemas de información, atención telefónica para sus asistentes y secretaria, técnicas de evaluación crediticia, antes de dar un crédito, evaluar a quien se le entregará el crédito, Microsoft Project, manejo de proyectos, seguridad privada, en esta época de inseguridad, cómo capacitarse en el tema de seguridad privada, gestión de compras, desarrollo de habilidades gerenciales para que sus gerentes y supervisores tengan una buena capacitación. Llámenos al 809-412-2989, escríbanos a nuestro correo hmcursos@gmail.com o visite nuestra página web www.hmconsultingcc.com. Intrisa, una experiencia tecnológica agradable. Importadores de equipos tecnológicos de alta calidad, amparados en acuerdos y garantías de las marcas más reconocidas y afiliados a una amplia red de suplidores y manufactureros internacionales. Laptops, tabletas, impresoras, proyectores, cámaras digitales, televisores, monitores, suministro de red y accesorios de equipos tecnológicos en general. Estamos en Sambil, nivel Acuario, en la avenida John F. Kennedy, esquina Máximo Gómez y en Galerías 360. Llame al 829-547-4040. Puede escribir un correo a info@intrisa.com y en las redes sociales en Twitter y Facebook @Intrisa. Estamos de vuelta, muchas gracias por estar ahí pendiente a esta actualización, a estos comentarios, análisis en materia de tecnología y telecomunicaciones. Como prometimos en los temas del primer bloque, BlackBerry Messenger, que es la plataforma para intercambiar mensajería entre dispositivos BlackBerry, se ha abierto a que otros usuarios de otros dispositivos, por ejemplo de iPhone, por ejemplo de Android, puedan descargar una aplicación o un programa y puedan interactuar con los usuarios de BlackBerry. Es decir, ya el BBPing no va a ser solo para usuarios de BlackBerry, se va a abrir. Esto todavía no se ha hecho oficial y hay una falsa aplicación de BlackBerry Messenger, vamos a ponérsela en pantalla, mírenla ahí, que ha generado ya más de 100.000 descargas. Por suerte que no es un virus, pero es una aplicación o un programa que cuando usted lo descarga lo que le dice es próximamente va a estar disponible la aplicación de BlackBerry Messenger y lógicamente eso genera muchas molestias y es preocupante. No ha salido una aplicación oficial, es una pena que Google Play se preste a dejar que alguien instale esa aplicación que es fraudulenta, porque esto puede haber sido un virus informático y generar muchísimos problemas a los usuarios. Así que queríamos hacer esa advertencia para que ustedes se abstengan de descargar cualquier aplicación que vean que se llame BlackBerry Messenger hasta que no sea oficial. ¿Y cómo usted va a saber cuándo es oficial? Viendo Audiencia Electrónica Televisión. Por aquí nosotros le vamos a decir cuándo es oficial. Vamos ahora a ver cómo usted puede hacer un respaldo, un backup de las informaciones de su computadora, cómo puede hacer ese respaldo. Le vamos a decir las mejores herramientas en esta entrega de Tecnoclic y volvemos para hacerle algunos comentarios. Qué bueno poder entrar en contacto con ustedes en una nueva entrega de Tecnoclic. En esta ocasión queremos decirle cómo usted puede hacer una copia de sus contactos, de sus fotografías, de los datos que usted tenga en su teléfono, por si se le pierde o se lo roban. Con muchísima frecuencia solo sabemos la importancia de este tipo de procedimientos en el momento en que nos roban el equipo, se nos moja y se daña, se nos pierde y con él perdemos todos los contactos en los teléfonos inteligentes o smartphones. smartphone está prácticamente en nuestra vida. Y esto se hace utilizando los programas o software que cada marca de teléfono tiene para hacer backup o respaldo o copia de la data del equipo. Vamos a empezar, por ejemplo, por iPhone y vamos a presentarle en pantalla cómo usted puede utilizarlo. En iPhone usted tiene que utilizar el iTunes, que es de alguna manera el programa con el que Apple permite que sus dispositivos, no solo el iPhone, sino también el iPad, puedan hacer una sincronización y copiar todas las fotos que usted toma con su iPhone, con su iPad o con cualquier dispositivo Apple. Usted va a la página principal de Apple. Nosotros vamos también a enviar los enlaces a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison, y ahí usted descarga el iTunes, lo instala en su computadora, conecta con el conector USB su dispositivo, que puede ser el iPhone o el iPad o cualquiera de los otros dispositivos, inmediatamente le da a sincronizar. Ahí inmediatamente tiene una copia y puede hacer una copia de seguridad de los datos de su dispositivo Apple. Pero si usted tiene un Samsung, para el caso de Samsung, la empresa tiene una plataforma que se llama Kies, mírenlo ahí, usted va directamente a Samsung o pone Samsung Kies, usted instala este programa en su computadora y con esto vamos a ver un proceso de cómo se sincroniza en un video en el Samsung, cualquiera de sus versiones. Ahí inmediatamente usted puede sincronizar descargando este programa, instalándolo directamente en su computadora, y usted va a tener la posibilidad de sincronizar, miren, todo lo que son sus contactos, las canciones, los videos, todo lo que usted tenga en su dispositivo va a poder tener una copia en la computadora, y en el caso incluso de Apple, en la nube con el iCloud, que es la posibilidad de utilizar la internet para almacenarlo en la internet. Si lo que usted tiene es un BlackBerry, vamos a ver, en el caso de BlackBerry se llama BlackBerry Desktop Manager, usted va directamente al portal de BlackBerry. Y en todos los casos, generalmente su equipo trae un CD. Si no lo trajo, usted no se dio cuenta, puede a través de Google colocar la marca de su dispositivo móvil y usted ahí va a encontrar el portal de la empresa proveedora y ahí puede instalar. En el caso de BlackBerry se llama BlackBerry Desktop Manager. Puede sincronizar todos los datos también de su BlackBerry directamente en la PC y también puede tener una opción de copia en internet. Esto es importantísimo porque uno solo valora, como decíamos al inicio, este tipo de herramientas al momento en que su equipo se pierde. Con mucha frecuencia puede mojarse el equipo, puede sufrir una caída severa y uno pierde información valiosa, todas esas fotos que hemos tomado por años, todos esos datos de contactos históricos. Así que vamos a acostumbrarnos a hacer un backup o una copia de seguridad de todos los datos que tenemos en nuestros equipos, incluyendo también las computadoras. Vamos a hacer copia en discos duros externos de la computadora de nuestra casa, de nuestra portátil, para así tener redundancia en los datos y evitar que se nos pierda información valiosa. Vamos a enviarle todos los enlaces a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison. Pueden ampliar todas estas informaciones visitando AudienciaElectronica.net y vamos a mantenerle en seguimiento de todas estas herramientas que pueden ser hasta aplicaciones. Hay aplicaciones disponibles que usted puede utilizar más allá de la marca de su equipo. Asimismo, usted pone backup en cualquiera de los mercados de aplicaciones de su equipo y puede encontrar estos pequeños programas que se instalan en el celular para hacer copia de seguridad. Hasta una próxima entrega de Tecnoclic. Ya vieron, no tienen excusa para no hacer un respaldo de sus contactos y de los datos de su celular o hasta de su computadora. Por eso quisimos compartir con ustedes esa entrega de Tecnoclic. Y por supuesto, en estos días hemos tenido muchos movimientos telúricos, terremotos, todavía nada de gran intensidad, gracias a Dios, pero hay que tomar medidas. Tenemos que hacer una evaluación de las edificaciones escolares, de los hospitales, de las torres donde muchos vivimos, para ver si resisten un sismo y de qué magnitud. Y además también hacer operativos, simulacro, para que la gente se habitúe y se acostumbre a saber qué hacer ante un sismo. Sin lugar a dudas, en el país va a ocurrir un terremoto de alta magnitud. Puede ser en 2 meses, en un día, en 5 años, en 100 años, en 1000 años, pero ocurrirá. Preparémonos, vamos a prever y anticipar situaciones y por eso vamos a compartir con ustedes una entrega de Tecnoclic donde le explicamos un software que se llama ETABS para usted poder hacer simulaciones de las edificaciones ya construidas, para hacer una evaluación diagnóstica. Todos los datos de una construcción se introducen en el software simula si esa construcción resiste un sismo y por eso queremos compartir con ustedes esta entrega de Tecnoclic y por ahí mismo vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos muchos temas, uno de los cuales principales va a ser cómo buscar empleo por internet. Así que vamos a ver esta entrega de Tecnoclic y volvemos en breve con más información. Tiempo de darle las buenas noches, de saber las noticias del mundo tecnológico y de la informática con nuestro hombre Tecnoclic, el ingeniero Hiddekel Morrison. ¿Cómo está usted? Bien, muy elegante, su corbatín, como debe de ser, como corresponde. Le veo algo ya puesto ahí en la pantalla. Usted decía en Twitter, adelantaba un poquito, que hoy trataría el tema de los software que pueden existir para detectar los movimientos telúricos. Vivimos en un país, ya hemos sufrido, tanto Haití como el nuestro, fuertes movimientos telúricos, sismos, terremotos. Cuénteme qué hay de ese tema. Sí, es un tema que tendremos que enfrentar en algún momento en la vida republicana. Y antes de que ese momento llegue, que tengamos un terremoto, un sismo de alta magnitud, queremos recomendar un software o un programa de computación para hacer simulación de las edificaciones que ya tenemos construidas. Por ejemplo, todas las escuelas, los hospitales, los lugares donde hay mucha concurrencia de ciudadanos. Este programa se le introducen los datos del diseño estructural de la obra civil y permite hacer una simulación para ver cuál es el sismo que resiste y cuáles son los puntos de falla que pudiese tener la edificación. Se llama ETABS y vamos a ver el portal en pantalla para que así ustedes tengan una idea. Esta es la página de ETABS, que es el nombre del software, y vamos de una vez a ver el software funcionando. Cualquier infraestructura, inclusive en nuestro país hay muchas torres, y vamos entonces a presentarle un video de simulación. Mire, una torre, por ejemplo, de nuestro país, o un hospital, o una escuela. Uno introduce todos los datos, mire cómo hace una simulación virtual tridimensional de la infraestructura. Estos son, lógicamente, datos que deben de ser introducidos por un especialista, por un ingeniero civil. Va colocando las vigas, las columnas, las losas, las distancias. Y el programa lo que hace es que simula, virtualiza lo que se va introduciendo y permite entonces ver diversos planos. E incluso, mire aquí como vemos, por ejemplo, eso es una torre, mire que se va moviendo. Eso indica que está haciendo la simulación de un sismo. Se le van dando diversos grados de magnitud hasta que la infraestructura colapsa, y así se sabe hasta qué punto puede llegar una infraestructura. Incluso dice cuáles son los puntos más débiles, cuáles son las cargas que soporta, y hemos querido, por esa razón, miren ahí el software funcionando. Eso es, por ejemplo, una torre. Aquí que hay una fiebre por las torres, esperamos que todas esas torres estén bien edificadas y el cálculo estructural esté hecho correctamente para evitar que ante una situación de sismo, que es inevitable, en algún momento lo tendremos, puede ser 5, 10, 220 años, vamos a hacer desde ahora una evaluación, y por eso queríamos recomendarle este software. Y también, para nosotros dar seguimiento, una página que se llama Earthquake, que es el nombre de terremotos en inglés, donde usted puede ver todos los terremotos que ocurren a cualquier momento. Así uno se mantiene al día. Si uno escucha, tembló la tierra en el país, sale también ahí. Y las aplicaciones, cómo usted puede dar seguimiento a los terremotos. Si usted tiene, por ejemplo, un dispositivo BlackBerry, Android, si tiene, por ejemplo, un iPhone, entonces en cada uno de sus mercados de aplicaciones vamos a presentarles las mejores aplicaciones para dispositivos móviles. Primero, por ejemplo, viendo en el caso de iPhone, usted puede instalar Quake One, que es una aplicación gratuita. Mire cómo luciría en su teléfono, y eso le notifica, lógicamente, si el epicentro está donde usted se encuentra. La notificación no vale de mucho porque esto es algo del momento y de alta intensidad, pero le dice a la distancia en la que ocurre el sismo o la manifestación telúrica. Igualmente para Android, la aplicación que hemos recomendado, igual usted pone Earthquake Alert y le va a dar una alerta ante los terremotos. Con frecuencia solo hablamos de estos temas cuando tenemos un pequeño sismo o cuando un país próximo al nuestro experimenta un sismo. En este caso queremos aplicar el concepto de la planificación, prever y anticipar situaciones con este programa para simular en 3 dimensiones la ocurrencia de un terremoto, que se llama ETABS. Vamos a enviarle todos estos detalles a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison, y pueden ampliarlo visitando AudienciaElectrónica.net. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Ya usted calculó su casa, su apartamento con el programa? Antes de comprarla, hablé con un colega que estudiamos junto, ingeniero civil, y me cercioré de que todas esas vigas y columnas... Usted vive en una torre, me dijeron. Eso es correcto. En una de las grandes... Oíste, Varsovia. Oíste, Varsovia. Gracias al ingeniero Hiddekel Morrison, nuestro hombre Tecnoclic. Vamos de viaje. Bye. Increíble, yo estoy soñando. Muy buen trabajo. HM Consulting, una firma especializada en consultoría y capacitación que brinda servicio a las más importantes empresas e instituciones del país, le invita a que se registre en alguno de sus próximos cursos, diversos temas, diplomados, seminarios, con los mejores expositores del mercado, en las mejores infraestructuras hoteleras, con el mejor servicio para sus clientes, capacitación personalizada, in-house, definida y ajustada a las necesidades de sus clientes. Usted puede encontrarla en HM Consulting, registrándose vía telefónica, por correo o solicitando su participación en eventos como el Diplomado en Gerencia de Proyectos, en el curso taller Uso Efectivo de las Redes Sociales para Empresas, curso taller Excel Avanzado, curso taller Manejo Efectivo del Tiempo para administrar el concepto de Time Management, Liderazgo para Supervisores, Desarrolle su Potencial, Diplomado Gestión Estratégica del Servicio para tener un servicio verdaderamente diferenciador, Seminarios Redacción, Ortografía y Elaboración de Informes, Comercio Electrónico, E-Commerce, Gestión Eficiente de Cobros para tener un adecuado registro de las cobranzas de su empresa, Seminario Técnicas de Ventas, Cierre de Venta, Supervisión Efectiva y Coaching, Seguridad Informática a nivel de tecnología y sistemas de información, atención telefónica para sus asistentes y secretaria, técnicas de evaluación crediticia, antes de dar un crédito, evaluar a quien se le entregará el crédito, Microsoft Project, manejo de proyectos, seguridad privada, en esta época de inseguridad, cómo capacitarse en el tema de seguridad privada, gestión de compras, desarrollo de habilidades gerenciales para que sus gerentes y supervisores tengan una buena capacitación. Llámenos al 809-412-2989, escríbanos a nuestro correo hmcursos@gmail.com o visite nuestra página web www.hmconsultingcc.com. Intrisa, una experiencia tecnológica agradable. Importadores de equipos tecnológicos de alta calidad, amparados en acuerdos y garantías de las marcas más reconocidas y afiliados a una amplia red de suplidores y manufactureros internacionales. Laptops, tabletas, impresoras, proyectores, cámaras digitales, televisores, monitores, suministro de red y accesorios de equipos tecnológicos en general. Estamos en Sambil, nivel acuario, en la avenida John F. Kennedy, esquina Máximo Gómez y en Galerías 360. Llame al 829-547-4040. Puede escribir un correo a info@intrisa.com y en las redes sociales en Twitter y Facebook, @Intrisa. Estamos de vuelta, gracias por estar ahí pendiente a esta entrega de hoy Audiencia Electrónica. Ustedes saben, todos los domingos de 5 a 6 por Coral, con retransmisión simultánea a través de AudienciaElectrónica.net y lógicamente pueden ver todos nuestros programas en YouTube, en nuestro canal que se llama Videos Tecnología. Le habíamos dicho, hay una tendencia a ir hacia el software libre, los software gratuitos, sobre todo en materia de sistema operativo. Y en Alemania se está pensando sustituir a Windows por Ubuntu. Y habíamos puesto los dos logos para que ustedes tengan una idea de ambos sistemas operativos. En el caso de Ubuntu es el circular que ustedes ven ahí. Es un sistema operativo abierto que se puede instalar sin ningún costo y se están dando licencias de este sistema operativo totalmente gratis para que la gente no tenga que comprar el de Microsoft. Es una tendencia que está cogiendo fuerza y que luego vamos a hablar en más detalle de qué es el software libre, el software de código abierto. Ahora vamos, como le habíamos dicho, a decirle cómo usted puede buscar empleos por internet. Si usted está desempleado, a través de la internet puede elaborar su currículum, mantenerlo en línea y le vamos a decir cuáles son las mejores páginas web para usted buscar vacantes, qué posiciones hay disponibles que usted pueda ubicar. Esto fue una entrega de Tecnoclic, véanla y de una vez vamos a comentársela. La bienvenida, las buenas noches. Ya me decían que si había problema entre Hiddekel y yo porque no lo saludaba. Pues bienvenido, mi saludo para el ingeniero Hiddekel Morrison en su segmento Tecnoclic. ¿Cómo está usted? Muy bien, complacido. Bien. No se deje meter chismes y cosas. Bonita su chacabana. Muchas gracias. Muy combinado. Varsovia siempre resaltando el color blanco, ¿no? Nunca debe faltar. Porque eso es una norma, eso es una promesa. Es transparencia, es compromiso, es positivo. Es positivo. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, si usted lo dice, y en estos tiempos, mire, hablando de estos tiempos, hoy me encontraba con una amiga, me decía, me voy a Miami a trabajar. Yo le decía, pero usted está saliendo de Guatemala para entrar en Guatepeor. ¿Hay opciones antes de dar pasos así drásticos de emigrar para buscar empleo, para buscar mejor opción, buscarlo desde la casa de uno, sin complicarse, sin ir a una bolsa de trabajo? ¿En la casa se puede buscar empleo? Así, empleo y muy bueno. No me digas. Internet, esa plataforma de interconexión, nos permite buscar empleo tanto en el país, en las empresas más importantes, como fuera del país. Y ese es el tema que queremos compartir con ustedes en esta entrega de hoy. La plataforma recomendada, ideal, de perfiles profesionales, muy famosa en todo el mundo, que es utilizada ya incluso para reclutar personal por las empresas más exigentes de la República Dominicana, se llama LinkedIn. Esta plataforma, vamos a verla en pantalla, para que usted pueda registrarse. Ese es el portal principal de LinkedIn y es una cuenta que usted crea, gratuita, sin costo, y ahí usted va a colocar todo su perfil profesional. ¿Qué tiene esto de beneficioso? Que las empresas más importantes, locales e internacionales, buscan perfiles profesionales en LinkedIn. Y si usted tiene su perfil ahí, no importa que usted sea chofer, bueno, usted pone su perfil de chofer, las posiciones que ha tenido anteriormente, en qué momento ha hecho ese trabajo, si usted es una doméstica, también puede hacerlo, le dice a su sobrino, a su vecino, que le saque su perfil. Si usted es un técnico en redes, cualquier área profesional puede sacar su perfil en LinkedIn. La página es así mismo. Vamos a ir al home principal para que vean cómo luce la página de inicio, y ahí usted coloca linkedin.com, es una página gratuita, ahí usted se registra y puede muy fácilmente, incluso miren cómo se muestra, buscar perfiles, y también sirve para las empresas. Si usted es gerente de recursos humanos o ejecutivo de una empresa, usted se registra acá y busca por cargo, por posiciones anteriores, por experiencia. Vamos a ver un breve video de LinkedIn donde se ve ese concepto de interconexión, de cómo funciona esa gran plataforma. Miren ahí cómo se escribe LinkedIn, y así mismo usted lo pone. Están los perfiles de sus amigos, de sus relacionados. Si a usted le llega un correo donde le dicen que se una a su red de LinkedIn, ya usted sabe que es que alguno de sus contactos aperturó su cuenta y le está pidiendo a usted registrarse. Hay también plataformas locales, por ejemplo Aldaba, y vamos a colocar en pantalla el portal de Aldaba. Es una plataforma latinoamericana, miren ahí, pero tiene todo un segmento hasta por puestos para la República Dominicana. Entonces ahí usted puede ver qué empresa se está buscando un perfil como el suyo, y usted colocar su perfil o su currículum. Miren ahí cómo aparece, cuál es la posición, dónde es la ciudad. Por ejemplo, esa posición es en La Romana, esa vacante que hay para un profesor de matemáticas, mire ahí el puesto. Es decir, que eso es para República Dominicana. Le da la descripción, que es requisito, mínimo 2 años de experiencia. Está el salario. Está el salario también, que es un tema importante, y ahí usted sabe ya de entrada qué le pueden estar ofreciendo, y esto es muy bueno. Está también infoempleo.net, que es dominicana, es una página donde también ahí usted tiene los dos roles. Si es una empresa, puede ir a buscar perfiles, es una bolsa de talento, pero si usted está desempleado, puede colocar su perfil en esta plataforma, y ahí mira, ingeniero de software, auxiliar de contabilidad. En el país hay un alto nivel de desempleo, pero también a veces nosotros no hacemos mucho para colocar nuestras competencias en la empresa que está buscando de nuestros servicios, y es porque hace falta utilizar todas estas plataformas tecnológicas para nuestro beneficio. También hay herramientas para crear currículum. No sabemos crear bien nuestro currículum, lo mantenemos desactualizado. Miren esta excelente alternativa que es para crear online, crea tu CV online, y usted perfectamente, le vamos a enviar todos los enlaces en unos instantes a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison. ¿Y qué le permite esto? Que usted cree su currículum, lo mantiene permanentemente actualizado, Cuando alguien se lo solicita, nada más lo tiene que enviar por correo electrónico, lo puede compartir por las redes sociales. Y don Roberto y amable televidente, hay un punto fundamental para uno poder conseguir un empleo en internet, y es cuidar su reputación online. Eso de usted estar tomándose fotografías inadecuadas, estar tomándose fotos en momentos no aptos. Cuando a usted lo entrevistan, analizan su reputación online, ven esa persona que va trajeado con su corbata, muy serio, qué hace en las redes sociales, cómo se maneja, con qué nivel de formalidad, y para eso hay una herramienta para usted poder medir su reputación online. Mírenlo ahí, se llama Reputación XL, es un portal, usted saca una cuenta y usted pone su nombre y apellido y le va a hacer una búsqueda, una recopilación de todo lo que se ha dicho o usted ha dicho de usted en las redes sociales y en internet, y esto evita que en ese momento que tuvimos una fiesta, en un momento un poco privado, pero que a veces ahora estas cosas las compartimos o alguien nos etiqueta en Facebook, y eso no le hace bien a la reputación digital, que es fundamental a la hora de contratar. Ahora imagínense un puesto de vicepresidente, el hombre va muy formal, pero entonces hay una fiesta, el hombre en una actitud desenfrenada puede perder la posición de trabajo, y eso es lo que queremos evitar recomendándole este tipo de herramientas en esta entrega de hoy de Tecnoclic. Esté pendiente de todos los enlaces a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison, y pueden ampliarlo visitando AudienciaElectrónica.net. Oye, Varsovia, te puede perder su puesto y ahora de talento, de capicúa. Manéjese en la foto, lo que usted pone a circular. Lo que dice. Lo que dice, sí. Las fotos que se toman. Acuérdese, y sobre todo allá, los mangos. Usted sabe. Esos mangos. Esos mangos, Hiddekel. Gracias, buen fin de semana, Hiddekel. Gracias, igual. Para usted, para su familia, Hiddekel Morrison, nuestro hombre, Tecnoclic. Vieron ya cómo pueden buscar empleo y cuidar su reputación. Ahora la entrega, donde le decimos cómo la tecnología puede ayudarle para combatir la delincuencia. Presten mucha atención y nos vamos a la pausa. En esta entrega de Tecnoclic queremos hablarle de las mejores herramientas tecnológicas para protegerse de la delincuencia que nos tiene a todos intranquilizados. Podemos combatirla con la tecnología. Lo primero de lo cual queremos hablarle es de una aplicación, un programa que usted instala en su teléfono inteligente que se llama Panic Guard y le va a permitir alertar a 1, 2, 3, 4, la cantidad de personas que usted quiera y que tenga previamente registrada cuando usted se siente en una situación de peligro. No solo alerta, sino que envía un video, envía audio y su ubicación. Vamos a ver el portal, mírenlo ahí, Panic Guard, es una aplicación incluso certificada por la policía británica. Usted puede descargarla. Lo primero que es importante, ir a esta página, registrarse, y después que se registra va al mercado de aplicaciones al cual pertenece su equipo. Esto significa si tiene un iPhone, si tiene un Android o si tiene un BlackBerry, varía dependiendo cuál sea el equipo que usted tenga. Lo primero es registrarse en esta página. Hay una versión gratuita y otras versiones que son pagas. Es una herramienta poderosa. Vamos a ver un pequeño video animado que nos explica cómo funciona la aplicación. Una vez uno la tiene instalada en su dispositivo móvil o celular, por ejemplo, usted va caminando, usted va con su celular, usted va a una zona de riesgo, de peligro, prende o activa su aplicación, lleva el móvil en su mano, inmediatamente usted va caminando y siente cualquier incidente, con solamente usted mover el equipo ya comienza a transmitir, mire, la ubicación en un mapa de donde usted se encuentra. Hay cualquier incidente, usted mueve el celular, miren, con solo moverlo se activa la emergencia, avisa a los contactos, a su padre, a su hermano, a su esposo, le envía la ubicación donde usted está y le graba un video. Miren ahí, graba un video y graba audio. Lógicamente esto lo hace sin que necesariamente el delincuente vaya a darse cuenta, aunque tiene una opción de pánico. En Inglaterra permite la opción de esto, avisarle a la policía. Vamos a ver incluso ya la aplicación instalada para que ustedes vean la opción o el menú que nosotros tenemos en nuestra cuenta de Panic Guard. Vamos a presentar la imagen. Mire, esta es nuestra cuenta. Yo hice una prueba, ahí aparece el mapa de donde yo me encontraba. Esto indica incluso, mire el video, ahí donde está el video. Inmediatamente usted quiere alertar a alguien. Se llama Panic Guard. Vamos a verla incluso en nuestro dispositivo móvil para que usted vea cómo puede activarse la opción de movimiento cuando uno quiere hacer algún tipo de alarma. Miren cómo luce en el equipo, en un dispositivo, por ejemplo, iPhone, y ahí uno tiene todas las características del equipo, fácil de instalar, la versión básica gratuita, no tiene tantas características como la que son pagas, pero es muy útil. Para que veamos, vamos a ver el enlace de aplicaciones dependiendo del equipo que usted tiene. Vamos a colocar en pantalla, mire, si usted tiene un iPhone, mire ahí Panic Guard, ahí usted la descarga. Nosotros vamos a enviar estos enlaces a través de nuestra cuenta en Twitter, @IngMorrison en unos instantes, para que ustedes estén pendientes. Ahí usted la descarga para iPhone. Vamos a ver para los otros sistemas operativos para que usted vea que está disponible para BlackBerry. Asimismo se llama Panic Guard. Usted puede también descargarla. Recuerde que antes de descargar la debe de aperturar la cuenta en la página web, que también vamos a enviarla a través de Twitter. Vamos a ver para Android, para que tengan los tres dispositivos más utilizados en el país. Ahí lo ven. Para Android no existe Panic Guard. Le vamos a recomendar una que se llama Crime Watch, que es una aplicación que usted puede descargar con la misma funcionalidad, también gratuita. Ese enlace también se lo vamos a enviar. Tenemos también otras recomendaciones, no solo en el tema de las aplicaciones. También, adicional a las aplicaciones, usted puede instalar una cámara. Por ejemplo, la Dropcam es una cámara, mire, de $150. Tiene una versión alámbrica y una inalámbrica. Usted la instala y esto graba en alta definición todo lo que ocurre en su casa. Esto se puede configurar en 60 segundos porque es muy fácil. Vamos incluso a ver cómo luce todo el proceso de configuración, bien sencillo. Si ustedes se fijan en los gráficos que están ahí, esto trae la cámara. Si es inalámbrica, nada más tiene que prenderla. Esto funciona con su red Wi-Fi. Usted tiene que tener una red Wi-Fi y por su red Wi-Fi envía la señal de video. Miren, esto es, por ejemplo, en su tableta. En un iPad usted puede tener una o varias cámaras instaladas, una en el trabajo, una en su casa, ve lo que está pasando con los niños, si la entrada de su casa, si alguien entra, tiene sensor de movimiento, le envía audio, ahí usted la ve, le puede hacer múltiples configuraciones. Ahí se están haciendo configuraciones, por ejemplo, de la Dropcam, que es como se llama, se puede, mire, en su casa. Esa es una toma de la casa. Eso trae una cinta adhesiva, un pegamento especial para la que es totalmente inalámbrica. Usted la pega en la pared, ahí usted va graduando la resolución, el tiempo con el que usted quiere que grabe, y esto es una forma de protegerse. Ya si usted va de viaje, puede ver todo lo que pasa en su casa, en su negocio. Con esta cámara de $150 no requiere ningún conocimiento técnico, se llama Dropcam y usted puede instalarla. Adicionalmente, usted puede, por ejemplo, en Amazon, buscar alternativas para la seguridad. Vamos a presentarle en Amazon diversos tipos de dispositivos que uno puede utilizar. Por ejemplo, un sensor infrarrojo para usted ponerlo en el frente de su casa, sensores para la puerta, alarmas de contacto. Fíjense que hay una gran variedad, no son tan caros. Usted solamente en Amazon pone dispositivos de seguridad o personal security device, por ejemplo, y puede también encontrar opciones. Esto nosotros lo vamos a enviar a través de Twitter, @AudienciaElectrónica es la página web, y Twitter, @IngMorrison, para que usted pueda recibir todos estos enlaces y pueda ampliar estas informaciones. Vamos a utilizar la tecnología para mitigar, para reducir el riesgo de que nos pase algo, de que nos secuestren, de que uno pueda ser víctima de una actividad delictiva, y si es víctima, que podamos tener herramientas y recursos tecnológicos para poder la autoridad, la policía, emprender acciones. Es interesante que se sepa que en países latinoamericanos, ya por ejemplo en México y ha pasado en Colombia, la Policía Nacional de estos países ha desarrollado una aplicación que por cuadrante tiene mapeado los policías que hay en diversas cuadras y le notifica al ciudadano en la cuadra donde se encuentra cuál es el oficial superior que está a cargo de esa zona. Recomendamos a la Policía Nacional Dominicana que aplique esta herramienta para poder combatir con herramientas tecnológicas esta ola de delincuencia que tanto nos preocupa a todos. Hasta una próxima entrega de Tecnoclic. Increíble, yo estoy soñando. Muy buen trabajo. Lamentablemente hemos llegado al final. Vamos a tener que dejar el video de la operación utilizando los Google Glass, una intervención quirúrgica utilizando los Google Glass para una próxima entrega. Sí queremos felicitar a Claro, que fue reconocida como una de las 10 marcas más valoradas en Latinoamérica. Vamos a colocar la imagen de Claro, que eso enorgullece a la República Dominicana, junto a Telcel, subsidiarias de América Móvil, fueron reconocidas en el listado de las 10 marcas más valiosas en Latinoamérica, de acuerdo a un ranking, el Top 10 Latin American Brands, las 10 marcas más valoradas de Latinoamérica, de un importante grupo. Felicitamos a Claro por el esfuerzo que hace, por tener servicios de calidad y por ser una empresa comprometida con sus clientes. Nos despedimos hasta una próxima entrega de Audiencia Electrónica. Agradecemos su sintonía. Recuerden, los domingos de 5 a 6 de la tarde. Tiene en disposición de sus clientes tarjeta de ahorro y de débito con chip. Fíjense, otro modelo con tarjeta con chip, y vamos a presentarle un acercamiento del chip. Eso se incrusta en la tarjeta y lo que busca es dar más seguridad.